Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo Conoce a los personajes. En este caso vamos a hablar sobre los personajes que podremos ver en la película de live action de Disney, La Bella y la Bestia. Así que sin más, ¡comenzamos! Pues vamos a empezar por la actriz protagonista, en este caso es Emma Watson, muy conocida por el papel de Hermione en la saga Harry Potter y será nada más y nada menos que Bella. El otro gran protagonista de la película es Dan Stevens, un actor que seguramente conozcáis por haber participado en la serie Downton Abbey, aunque muchos de nosotros lo conocemos más por ser el antagonista de la gran película The Guest. En esta versión da vida a Bestia y al príncipe Adam, y la verdad es que tiene cierto parecido con ambos. También tenemos al cansino de Gastón, en este caso el actor galés que va a dar vida a este villano de La Bella y la Bestia que intenta conquistar el corazón de Bella sin éxito es Luke Evans, que lo recordaréis por ser el villano de Fast and Furious 6 o Drácula de La Leyenda Jamás Contada, pero yo os recomiendo una película del que me gusta mucho que es No One Lives o Nadie Vive. Josh Gad, que ya ha participado con el estudio Disney poniendo voz a Olaf en Frozen, va a ser LeFou, el inseparable amigo de Gastón. Últimamente se la ha podido ver en la película El Gurú de las Bodas junto con Kevin Hart. Emma Thompson, que también ha participado en varias películas de la factoría Disney, como por ejemplo Al Encuentro de Mr. Banks o prestando su voz para la película Brave, va a ser en esta adaptación la señora Potts, que muy bien realizó en su momento en la película de animación Angela Lansbury. Uno de mis actores favoritos, mi admirado Ewan McGregor, va a dar vida al divertido candelabro Lumiere en esta nueva adaptación. Estoy deseando ver cómo realiza este personaje, que para mí es uno de los más cachondos de la película animada de La Bella y la Bestia. El grandísimo Ian McKellen, conocido por interpretar a Magneto, villano de las películas X-Men, a Gandalf en El Señor de los Anillos y El Hobbit, en La Bella y la Bestia va a dar vida al reloj Ding Dong, que es el fiel mayordomo de Bestia y bastante pesadito en ocasiones con Lumiere. El actor Kevin Klein, conocidísimo actor donde los haya, es el ingenioso e inventor padre de Bella llamado Maurice y el que provoca que Bella y Bestia se encuentren y dé paso a esta película. Gugu Mata-Rao, la actriz conocida por El Destino de Júpiter, interpreta a Fifi, una doncella francesa que tras la maldición del castillo queda encerrada allí ocupándose ahora de la limpieza de su nuevo hogar. Audra McDonald tiene una extensa carrera en cine, televisión y teatro, participando en series como Sin Cita Previa. La actriz y cantante interpreta al armario que ayuda a Bella a vestirse de gala en su primer encuentro oficial con Bestia. Un nuevo personaje se incorpora a esta nueva versión de La Bella y la Bestia. Se trata de Cadenza y es un villano de cola que será el nuevo compañero de Bella mientras está viva en el castillo. El encargado de interpretar a este personaje es Stanley Tucci. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el Conoce a los personajes de live action de La Bella y la Bestia. Tengo que decir que echo de menos a un personaje que aparecía en la segunda entrega, que se llamaba Forte, y era un órgano que era el villano de esa película, de un villano que me gustó bastante. Pero bueno, estos son los personajes de La Bella y la Bestia en live action de Disney, así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte y suscríbete, adiós.